والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، en el nombre de Allah el Misericordioso el Clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan, bienvenidos. Regresamos a las charlas de Ramadán. Estamos leyendo de un libro de la compilación de las charlas de Ramadán de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah. El libro se llama Al-Mufid fi Majalis Shah Ramadán, lo que beneficia de las charlas del mes de Ramadán del imam الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. Llegamos al día 6, يا إخوان بارك الله فيكم, la charla 6, que es nombrada الإعذار المبيحة للفطر. Las excusas o razones válidas para romper el ayuno. Después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicarle a él que le envíe la paz y bendiciones sobre el profeta sallallahu alayhi wa sallam, su familia y sus compañeros, el sheikh empieza y dice: para ti es obligatorio, oh musulmán, saber y reconocer y tener conocimiento de las excusas válidas para romper el ayuno en el mes de Ramadán. Y de esas excusas son aquellos, empieza el Sheikh aquí, que aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionado en el Corán: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٍ مِنْ أَيَّامِ الْأُخَرِ. Y quien está enfermo o sobre un viaje, pues que recupere esos días en otro tiempo. No, el Sheikh empieza aquí, se empieza con las enfermedades, el enfermo, el que no tiene el poder ni la energía o la capacidad de ayunar, pues es legislado para él romper el ayuno. Mientras Allah y cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo cura, pues debe de recuperar esos días que ha perdido. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Y quien está enfermo o sobre un viaje, pues que recupere esos días en otro tiempo. Igualmente el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam: inna Allah yuhib an tu'tiya rukhasa kama yakrahu an tu'tiya ma'asiyata. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر لأنه لا يعتبر معذورا. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala ama que ustedes toman sus permisos que ha dado para ustedes, así como él odia que ustedes toman o hagan algo que es ilícito o desobediencia a él, subhanahu wa ta'ala. Entonces, es permitido para el que está enfermo tomar ese permiso si es que no tiene el poder de ayunar. Pero si tiene el poder de ayunar, pues entonces no hay o no es permitido para él romper el ayuno. لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرْ مَعْضَارَ. Y eso es porque no es considerado una excusa. Now, el Sheikh sigue y dice: pero si la persona está enferma,
con una enfermedad que no tiene ninguna esperanza de curarse de esa enfermedad, con el testimonio o lo que han dicho los médicos que lo están tratando o le están dando un tratamiento o lo están le dan dando atención a su condición, pues entonces no es necesario que ayune ni recupere ninguno de los días que ha perdido. Lo que es obligatorio para él es alimentar un pobre por cada día que no ayuna. Y alimenta a un pobre con comida de la cantidad de un nus o nisf sa'a, bisa'a nabawi, de la mitad de una sa'a. Primeramente, la sa'a en el Islam o en la legislación islámica, la sharia, sa'a es una medida en árabe. Es una medida antigua en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. As-sa'a son lo que es una sa'a, son cuatro amdad o cuatro mud. ¿Qué es el mud? El mud también es una medida antigua. Estas medidas o este sa'a o mud son medidas de volumen, no de peso. No es de peso, pero es de volumen. Entonces es más cerca al litro que es al kilo de peso. Así que al sa'a, para aclarar lo que es sa'a, sa'a son cuatro mud o cuatro amdad. Ahora explicamos lo que es el mud. Cada mud son cuatro manos de comida. Por ejemplo, digamos, vamos a decir arroz. Lo que queda en cuatro manos la comida de lo que queda en cuatro manos. Es decir, lo que hacían los árabes en ese tiempo es juntaban las manos, las dos manos, y hacían como una copa así, y metían en la comida lo que cabe en esas dos manos. Eso es una mitad del mud. Y si lo mete otra vez y saca lo que cabe completamente llena esas dos manos así juntadas como una copa así, y lo que cabe ahí en esas dos manos la segunda vez, eso es la otra mitad del mud, y eso completa una mud. ¿Sí me explico? Entonces, una mud es agarrar arroz con las dos manos así dos veces. Eso es una mud. Entonces, el sa'a completo es hacer eso cuatro veces. O sea, cuatro mud. Son cuatro mud o cuatro amdad. Pero aquí lo que es obligatorio, y Juan Barakalaufikum, es aquel que tiene que alimentar un pobre cada día, por cada día que no ayuna, tiene que dar una mitad del sa'a de comida. Y la comida, puede ser seca, puede ser, así bolsas de arroz o de comida, así como dátiles o pasas o azúcar o harina o trigo o lo que sea. Puede ser cualquier tipo de comida, pero debe de ser la cantidad de una mitad del mud. Entonces, si entendimos lo que es una mitad del sa'a, si entendimos lo que es una sa'a son cuatro mud. Entonces, la mitad de una sa'a son dos medidas de mud. Entonces, dijimos que un mud es juntar las manos así y agarrar lo que es de esa comida llenando las manos dos veces. Eso es un mud. Entonces, si lo hacemos cuatro veces, eso es una mitad del sa'a. Es una mitad del sa'a. ¿Sí me explico? El sheikh aquí menciona y dice que debe la persona dar una mitad de un mud de la comida de su país o de su pueblo.
y viene siendo más o menos un, aquí el Sheikh dice que viene siendo más o menos un kilo o kilo y medio, depende de la comida que la persona está dando. Pero lo menciono otra vez que la medida sa'a y la medida mud no son medidas de peso, Yehuan, son medidas de volumen. Entonces más cerca es como al litro. Pero no se mide cuando estamos, porque esto también está cuando estamos hablando de Zakat al-Fitr. Cuando ya terminamos el mes de Ramadán y tenemos que dar el Zakat al-Fitr, que tenemos que dar una sa'a de comida, pues mucha gente dice que es, por ejemplo, 2. Que son como 3 kilos o 2 kilos y medio o algo así, y de cualquier comida. Y no es cierto, porque 2 kilos, o sea, una sa'a de arroz va a pesar en kilos diferente que una sa'a de harina o de azúcar. Así que todo va a pesar diferente. Una sa'a de pasas va a pesar diferente en kilos a una sa'a de trigo. ¿Sí me explico? Entonces, el sa'a no es una medida de peso, es una medida de volumen. ¿Me explico? Now. Y el Sheikh dice, es permitido dar toda la cantidad de comida que la persona quiere pagar para todo el mes de ayuno de Ramadán que él debe, él lo puede pagar en una sola, en un solo pago, o alimentar una sola persona o varios, pero en una sola vez. Dice el Sheikh, es permitido pagar eso lo que debe de Ramadán en un solo pago, sea en el inicio de Ramadán, o sea en medio de Ramadán, o hasta los últimos días de Ramadán, pero lo tiene que ser en Ramadán. Y dice el Sheikh, se lo puede dar a una persona o se lo puede dar a varios. Entonces aquí este asunto está amplio. La persona puede pagar día a día o puede pagar unos días solamente y después terminar el resto del mes, o puede pagar por todo el mes completo, sea en el inicio del mes o en medio del mes o en el último o los últimos del mes. Nah. Entonces es la primera persona que tiene la excusa de romper su ayuno en el mes de Ramadán. Sigue el Sheikh a la siguiente persona, que es la mujer embarazada o la mujer que alimenta a su bebé con pecho. Dice el Sheikh, la mujer embarazada o la que alimenta el bebé con pecho están bajo del mismo juicio del enfermo. Si se le hace difícil ayunar, pues entonces puede romper su ayuno y después recuperar los días que ha perdido, así como el enfermo. Sí hay sabios que dicen que la mujer es suficiente para ella, no es necesario que recupere los días si no va a ayunar, y puede solamente alimentar una persona por cada día que no ayuna. Y dice el Sheikh, este dicho, los sabios lo ven como un dicho débil. Lo que es correcto o más correcto es de que la mujer debe de tratar de ayunar si es que puede, y si ve que no puede, no tiene el poder, tema que daña su salud o salud del bebé, pues debe romper el ayuno y recuperar los días después, así como el enfermo, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَ. Si la persona está enferma o sobre un viaje, pues que recupere ese día, esos días en otro tiempo. Entonces esto igual muestra como el hadith de Anas ibn Malik, dice el Sheikh, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, إِنَّ اللَّهَ وَدَعَا أن المسافر الصوم والشطر الصلاة، يعني
que Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido para el que viaja a dejar o romper el ayuno y cortar su salah. Igualmente para la mujer embarazada o la mujer que da alimenta a su bebé con pecho, dejar el ayuno. Y este hadith está reportado por los sunan, es decir, Sunan Abi Dawud, wa Nisa'i, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah. Entonces, la mujer que está embarazada o que da de pecho es una excusa para ella romper el ayuno y después recupera esos días, bi'idhnillahi ta'ala. Si hay un dicho, como menciona el Sheikh, hay dichos de los sabios que dicen que la mujer, por ejemplo, que está embarazada por 9 meses, entonces rompe su ayuno ese año, si llega el Ramadán cuando está embarazada, y después da pecho, y ella da pecho por 12 meses. Por dos años, digamos, que la mujer normalmente da pecho de año a 2 años. Entonces, digamos por 2 años, da pecho a su hijo, a su bebé. Entonces, son 2 más Ramadán que no ayuna, porque tiene la excusa de no ayunar. Entonces, ¿cuándo va a recuperar eso? Después de ese niño, cuando está dando pecho, se embaraza otra vez, en un año está embarazada otra vez. Entonces, por esa razón, los sabios dicen que la mujer sí puede dar o alimentar un pobre por cada día, que no ha ayunado. Si es que ella llega a esa situación, puede, para recuperar esos días que debe, puede alimentar a los pobres por cada día que debe de ayuno. Si es que esa es la situación de ella, pero no debe de tomar ese juicio luego. Y eso es lo que dice el Sheikh, por eso los sabios dicen que es débil. Primeramente, si se embaraza y no puede ayunar, pues esos días trata de recuperar los días en ayuno primero. Pero si le llega a esa situación donde no tiene esos días o ese tiempo porque salió del embarazo y después da pecho, después se embarazó otra vez, después da pecho otra vez y ya pasó 2 años, 3 años y no ha podido recuperar esos días en ayuno que ella debe, pues entonces ella debe de recuperar esos días, perdón, debe de pagar esos días en alimentar pobres por cada día que debe del ayuno. ¿Sí me explico? Espero que sí, está claro. Sigue el Sheikh y dice, la siguiente persona que tiene la excusa de romper el ayuno es el que está de viaje. El que está de viaje puede escoger ayunar o romper su ayuno. Y eso está basado a muchas evidencias. Y lo que es más claro de las evidencias de la Sharia es de que romper el ayuno es mejor. Y aún es mejor porque aún que no se le hace difícil ayunar cuando está de viaje, pero es mejor porque Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha mencionado en la Sunna, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, y quien está enfermo o sobre un viaje, pues que recupere esos días en otro tiempo. El profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo de que dice el Sheikh, y eso es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, ellos cuando estaban de viaje rompían el ayuno. Pero quien quiere ayunar aunque está de viaje, no hay nada mal, inshallah, puede ayunar estando de viaje. Y eso sabemos porque hay narraciones, dice el Sheikh, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ayunaba y él estaba de viaje. Entonces la persona puede ayunar o romper el ayuno estando de viaje, depende en lo que la persona quiere, pero lo que vemos
de las abedencias es romper el ayuno es mejor. Menciona el Sheikh aquí sobre este tema que dice que Hamza ibn Amr ibn al-Aslami le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre esto de ayunar o romper el ayuno estando de viaje, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió: "En shi'ta fasum wa en shi'ta faftar." Naam. Si quieres, puedes ayunar, y si quieres, puedes romper tu ayuno. Naam. Entonces, no hay una diferencia entre esto en estos juicios, dice el Sheikh aquí, no hay ninguna diferencia si la persona hace su viaje de pie o de camello o de carro o dice el Sheikh, de cualquier forma, sea de avión o de tren o lo que sea, el juicio es lo mismo. Porque uno puede decir, pues el viaje de hoy es muy cómodo, estás en el avión o estás en el tren, o es cómodo, y pues el juicio de romper el ayuno o el permiso de romper el ayuno era porque el viaje era muy difícil, pasando en el desierto y el calor y todo eso, pero ahora en el avión pues estás bien cómodo, entonces no se aplica ese juicio. Eso no es correcto. El Sheikh aquí dice, no importa el medio que usa la persona de viajar, todos estos tienen el mismo juicio si es que es viaje, si es que es viaje. No. Y el Sheikh dice, Allah subhanahu wa ta'ala ha aclarado a sus siervos los juicios de el viaje y los juicios de aquellos que no están de viaje en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hasta de día del juicio, dice el Sheikh, están estos juicios ya bien aclarados. Naam. Y eso dice el Sheikh porque los juicios en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam serán los mismos hasta de día del juicio. El último día de esta vida, de esta dunya, los juicios son iguales, no importa los diferentes. Allah subhanahu wa ta'ala le dio el juicio al profeta sallallahu alaihi wasallam sabiendo que iba a haber diferentes modos de transportación, y el juicio queda igual, entonces quien dice que eso no se aplica o para hoy en día por ser que los modos de transportación son diferentes y más cómodos, eso es falso. Naam. Y el Sheikh dice aquí, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَنَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ بَيَّانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ, que por cierto hemos revelado a ti el libro aclarando todo, una guía y una misericordia para ti, una guía y una misericordia, unas buenas nuevas para los musulmanes. Naam. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala aclaró todo a su mensajero. Entonces no hay nada que cambia así de los juicios. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo, wal khayl wal bigal wal hamir litarkabuha وزينت ويخلق ما لا تعلمون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y los caballos, los mulos y los asnos, para que los montes para que montes en ellos, y para que sean un adorno para ustedes, y crea lo que no conoces o lo que no sabes. Va a crear lo que no conoces. Entonces aquí el Sheikh usa esto para decir, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dio el juicio de esto del viaje o los medios de transporte, pues ya sabía. Aquí lo mencionó. Menciona los caballos y los camellos y los mulos. Menciona estos medios de transporte en ese tiempo. Y después dice, y va a crear lo que no conoces. O sea, otras cosas los sabios han mencionado que aquí significa de que Allah subhanahu wa ta'ala, que en el futuro iba a haber diferentes modos de transportación. Naam. Entonces dice el Sheikh,
Entonces, si el musulmán entiende bien lo que es romper el ayuno y lo que es, o el juicio de romper el ayuno, estando en viaje, perdón, si el musulmán sabe de que romper su ayuno cuando está en viaje se le va a hacer difícil para él después recuperar esos días que faltó en Ramadán, que se le va a hacer muy pesado recuperar esos días afuera de Ramadán en el futuro, y tema de eso, pues entonces si él quiere puede quedarse en el ayuno y no romper el ayuno y quedarse como ayunante durante su viaje. O sea, él puede escoger, él ve su situación, sea si es muy difícil para él seguir el ayuno por estar de viaje, o si él ve que será difícil para él recuperar ese día o esos días después del Ramadán, pues entonces él puede seguir ayunando. Y dice, aunque sea muy cómodo su viaje, aunque sea muy cómodo su viaje, eso no se trata de eso. Pero dice el Sheikh, si es duro el ayuno, dice el Sheikh, por ejemplo, si hace mucho calor y es duro para él ayunar estando de viaje, pues es algo que lo que debe de hacer es romper su ayuno. Lo que es recomendado para él es que rompe su ayuno, y lo que no es recomendado es que sigue con su ayuno estando de viaje en esas condiciones. Nah. Y eso es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam un día vio a un hombre que estaba sufriendo en el viaje y no dejaba de ayunar, y estaba ayunando y no dejaba de ayunar en el viaje, y estaba haciendo mucho calor y él ayunando. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Laysa min al-birr as-sawm fi as-safar." Yani que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "No es de piedad ayunar en el viaje." Ayunar en el viaje. Es decir, no es de piedad ayunar en el viaje cuando estás sufriendo o cuando es muy difícil. Allah no quiere que sufrimos o que es difícil. Eso no es parte de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala o cumplir con él. O sea, Allah quiere que seamos creyentes que cumplen con sus mandatos, pero no que sufrimos o que no que sea difícil. Entonces, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó esto para el hombre para que rompe su ayuno. Igualmente dice el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Inna Allah yuhibb an yu'ta rukhsa kama yakrahu an yu'ta ma'siyata." Yani que Allah subhanahu wa ta'ala ama que los creyentes toman los permisos que Allah da para ellos, así como él odia que ellos toman o hagan esas cosas de desobediencia a él subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala ama para nosotros que tomamos los permisos de Allah. Allah nos dio el permiso de romper el ayuno cuando estamos en viaje. Allah ama que tomemos ese permiso. Naam. Dice el Sheikh, debemos darle atención primeramente a algo importante, y eso es que si la persona que está en viaje pasa por un pueblo o por una ciudad o por una tierra que no es de él, y él está... y él rompió su ayuno en este viaje, pues dice el Sheikh, فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسِكْ إِذَا كَانَتْ إِقَامَتَ فِيهَا أَرْبَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلْ. Si él llega a ese lugar, estando de viaje, cuando ya llega a ese lugar, si él va a estar en ese lugar 4 días o menos, no es necesario que él ayune. Él puede seguir con romper su ayuno por esos días que va a estar en ese lugar. Pero no debe de enseñar que él está comiendo. O sea, no debe de comer y beber en frente de la gente. Cuando tiene hambre o tiene sed, debe de esconder lo que está haciendo para no, primeramente dice el Sheikh, para que la gente no piense que él no está ayunando cuando debe de ayunar.
y está en un estado de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala por romper su ayuno, que la gente no sabe que él está de viaje, por ejemplo. Igualmente no hace una fitna para la gente enseñando que él está bebiendo y él está comiendo y hace algo difícil para ellos, igual. Entonces no debe de demostrar que él rompió su ayuno y debe de esconderse cuando toma o cuando come. Y esto es lo que debe de hacer la persona. Pero si se queda más de 4 días, pues entonces debe de ayunar así como la gente está ayunando en ese lugar. Y él no toma. Ahora, si se queda más de 4 días, ya no tiene el juicio de estar de viaje. Y debe de ser, o todos los juicios le aplica a él, de aquellos que no están de viaje. O sea, debe de ayunar, si es el mes de Ramadán, y debe de hacer su salá a su tiempo y no cortar su salá y no juntar su salá. Por ser que si está más de 4 días, pues debe de, si va a estar ahí más de 4 días, pues él baja bajo del juicio de aquel que no está de viaje. Y esto es lo que la mayoría de los sabios grandes y los imams de la sunna dicen. Wallahu ta'ala alam. La siguiente persona que tiene el permiso de romper su ayuno es la mujer en su menstruación. Cuando le llega la menstruación a la mujer, deja de orar, de hacer el salah y deja de ayunar. Cuando termina su menstruación y ya se ha purificado, pues recupera los días que ha faltado del mes de Ramadán, de ayuno, pero no tiene que recuperar las oraciones que faltó en esos días cuando estaba en su menstruación. Y eso está reportado en Bukhari y en otros lugares, que el profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró esto de la mujer, de que dijo sobre este asunto: alaysat ihdakun, alaysat ihdakun idha hadat la tasum wa la tusalli. ¿Y acaso no es que cuando uno de ustedes, es decir, las mujeres, cuando uno de ustedes llega su menstruación, no hace el salah y no ayuna? Y aquí es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó esto, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la mujer tiene aspectos de nuqsan, quiere decir que es deficiente en su din y en este hadith largo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es deficiente en su din, en su religión, y deficiente en su intelecto, igual. Y cuando le preguntaron eso al profeta sallallahu alaihi wasallam, las mujeres le preguntaron, ¿y por qué dices eso, mensajero de Allah? ¿Cómo es eso? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les aclaró a ellas que acaso no la mujer, cuando se necesita un testigo, dos mujeres es para un hombre, y cuando les llega a ustedes la menstruación no pueden ayunar y no pueden rezar, y en ese modo ustedes son deficientes en el din y en el intelecto. Así es un hadith largo sobre esto, y eso es algo que aquí el sheikh menciona para decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la mujer, cuando le llega su menstruación, no hace el salah y no ayuna. Igualmente, la otra narración en Bukhari y Muslim también, que narró Mu'adha, que cuando le preguntó, Mu'adha le preguntó a Aisha radiallahu anha sobre el asunto de la menstruación de la mujer, y dijo que cuando llega la menstruación, la mujer tiene que recuperar el ayuno, pero no tiene que recuperar la oración. ¿Por qué? Y entonces Aisha le dijo, ¿acaso tú eres de las Hururiya? Los Hururiya era una secta de los Khawarij, que eran extremistas y eran rebeldes por todo. Entonces Aisha le pregunta esto porque ella está preguntando ¿por qué? ¿Por qué es así? Y Aisha le dice, ¿eres de los Hururiya? Y ella dice, no soy de los Hururiya, pero pregunto
porque quiero saber. Y Aisha le dijo, nosotras, las mujeres, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando nos llegaba la menstruación, fuimos ordenadas de recuperar el ayuno y no recuperar, o y no fuimos ordenadas de recuperar el salah. Y eso era la respuesta de Aisha radiyallahu anha, y es suficiente. Fuimos ordenadas a hacer eso y no fuimos ordenadas a hacer eso. Y eso es suficiente. Y esto está reportado en Bukhari Muslim. Y el Sheikh dice, y esta es una gran misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala a la mujer, enseñándole esa misericordia a ellas de que no tienen que recuperar las oraciones, por ser que la oración llega cada día 5 veces al día. Y recuperar todas esas oraciones después de que la mujer termina su menstruación, después, digamos, de una semana, será algo grande y pesado y difícil para la mujer recuperar. Entonces, Allah de su misericordia no obliga a la mujer a recuperar las oraciones, pero sí obliga a la mujer a recuperar el ayuno del mes de Ramadán, por ser que el Ramadán viene solo una vez al año. Y la mujer tiene todo el año para recuperar esos días que ha perdido del ayuno del mes de Ramadán. No. La siguiente persona que tiene la excusa de romper el ayuno es la mujer que ha dado luz. O sea, la mujer que tiene el sangrado posparto. Esta mujer, dice el Sheikh, que tiene el sangrado posparto, se llama en árabe nifas. Nifas es la sangre que sale ya después de que da luz, que normalmente le sale o le llega la sangre por una temporada de entre 40 días. Y en este tiempo, esta mujer no puede orar, hacer la oración, no puede ayunar, y ella no es lícita para su esposo tener relaciones sexuales durante este tiempo. Claro, hasta que se termina esta temporada de 40 días o hasta que termina el sangrado posparto. Pero dice el Sheikh, si continúa la sangre saliendo después del ya que cumplió los 40 días, pues debe de bañarse, hacer el ghusl, purificarse después de esos 40 días, después de que cumplió los 40 días, y debe de purificarse, prepararse para hacer el salah y ayunar si está en el mes de Ramadán. Y esa sangre que sigue después de esas 40 días no es considerado sangre de posparto, pero es considerado sangre del istihada, por ser que la sangre de posparto normalmente y regularmente no sigue después de los 40 días. Entonces después de los 40 días se baña, se purifica y se prepara para poder hacer salah y ayunar si está en el mes de Ramadán, y es lícita para su esposo tener relaciones igual, pero debe de cuidar antes de cuidarse, ponerse algo como algodón o algo en su parte íntima para que la sangre no ensucie su ropa o su cuerpo, y puede purificarse, hacer el vudú antes de cada salah. El juicio para ella es, si le sale sangre así, debe de hacer vudú antes de cada salah. Y es el juicio para la mujer que le sale sangre así, con el juicio de esa sangre que se llama al-mustahada. La sangre de istihada no es sangre de menstruación ni es de sangrado posparto, pero es de algo, de un problema que ella tiene con una pena o con una herida o con una enfermedad. Entonces esto no previene la mujer a hacer el salah o ayunar o tener relaciones con su esposo. Now. Igual dice el Sheikh que si durante su sangrado posparto, antes de los 40 días, si ve lo que se llama el tohor,
ya que se ha purificado, o sea, ya que ha terminado el sangrado y ya terminó y ya no le sale sangre, pues puede bañarse, hacer el ghusl y prepararse para hacer salah y ayunar si está en el mes de Ramadán y puede y ya es lícita para su esposo, con que ya no le sale la sangre. Pero si ya después de unos días, dentro del tiempo de 40 días, le sale sangre otra vez, pues entonces otra vez debe de dejar de ayunar, dejar de ahorrar y dejar de tener relaciones con su esposo, por ser que está dentro de los 40 días. Pero si le sale sangre ya después de unos días, después de los 40 días, pues está bajo del juicio de la istihada y eso no impide el ayuno, ni la oración, ni tener relación con su esposo si es que quiere. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Sigue Sheikh con la siguiente persona y la última que menciona aquí de aquellos que tienen la excusa de romper el ayuno. Es la persona de tercera edad o la persona anciana o la persona grande de edad que no tiene el poder o la energía o el poder para ayunar y se le hace muy difícil. Se le hace muy difícil y al mismo tiempo puede ser que le hace daño a su salud por ayunar. Entonces esta persona puede romper su ayuno. Puede romper su ayuno. Y él alimenta, o ella, esta persona, alimenta un pobre por cada día que falta de su ayuno. No. Y la alimentación, como hemos mencionado, debe ser por cada día una mitad de la medida sa'a. De la medida sa'a. Como hemos, la medida, una mitad de sa'a son, como mencionamos, dos mudda, una mudda es juntar las dos manos y llenar las dos manos de comida, eso es mitad de mudda, meter las dos manos en la comida otra vez, por ejemplo el arroz y llenar las dos manos de arroz y las por la segunda vez, eso es una mudda. Entonces hacer eso dos veces con las dos manos llenas, así dos veces, eso es una mudda. Entonces, la persona que va a alimentar a un pobre tiene que dar dos mudda, es que es una mitad de sa'a. Entonces tiene que hacer eso cuatro veces. Se junta las manos y mete las manos en el arroz y lo que llena esas dos manos del arroz, esa es una mudda. Lo mete otra vez, esas dos mudda. Tercera vez, cuarta vez, así, cuatro veces es mitad de sa'a. Cuatro veces es mitad de sa'a. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que la persona debe de dar para alimentar el pobre por cada día que falta de su ayuno. Y hay algo muy importante, como hemos mencionado, que esta medida sa'a o mud es una medida de volumen y no de peso. No se trata de peso como de kilo. Se trata de volumen como de litro. Y por eso una saa es más o menos como 2 litros y medio. Son como 2 litros y medio. Esa es una saa. Entonces, medio saa es como 1 litro y cuarto. Es como 1 litro y cuarto de comida. ¿Sí me explico? No es 1 kilo o 2 kilos o 3 kilos, aunque la gente siempre está diciendo, como por ejemplo cuando llega el tiempo de pagar el zakat al-fitr, el zakat que se paga con comida, y dicen, ah, tienes que pagar 3 kilos de arroz o 2 kilos de arroz. No se trata de kilo, porque 3 kilos de arroz es diferente o sea, de volumen a 3 kilos de harina. O sea, es diferente en volumen. Y aquí lo que se tiene que pagar es en volumen, porque la medida sa'a y mudda es en volumen. ¿Sí me explico? Entonces, la mitad de una sa'a que se tiene que alimentar
cada día por la persona que alimentar a un pobre por cada día que la persona falta el ayuno en el mes de Ramadán, tiene que alimentar a un pobre con una mitad de sa'a de comida. Una mitad de sa'a es como 2 litros y medio. Es como 2 litros y medio. Entonces, por cada día que falta la persona que va a alimentar el pobre, por cada día que falta el ayuno, pues tiene que pagar 2 litros y medio de comida. De cualquier comida, de arroz, de harina, de pasas, de dátiles, de cualquier comida, pero lo que es mejor dar la comida del pueblo. Entonces, por ejemplo, en México se paga con harina, con maíz, con trigo, con cualquier cosa que la gente usa normalmente. Nada. Entonces, el anciano o la persona grande de edad, cuando nota que ya no puede ayunar unos días y deja de ayunar por su fuerza o algo así y trata de recuperar esos días en ayuno después y se le hace difícil otra vez hacerlo, pues debe de entender que ya está de la edad de que ya no tiene la fuerza y le va a hacer daño tratar de ayunar. Entonces, que acepte el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y que debe de alimentar un pobre cada día por los días que falta el ayuno en Ramadán. El Sheikh dice que así en el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, que él mencionó sobre la aya de Allah subhanahu wa ta'ala cuando Allah dijo وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامِ الْأُخَرِ, menciona que también la persona grande de edad no tiene el poder de recuperar esos días. Entonces es obligatorio para él alimentar un pobre por cada día que falta, y él está abajo de aquellos que recuperan los días del ayuno, pero van a alimentar a los pobres para pagar por sus días que han faltado del ayuno. No. Y así el Sheikh, terminando aquí, menciona que así igual el Sahabi Anas ibn Malik, el sirviente del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó a ser anciano y muy grande de edad, y Anas ibn Malik vivió más de 100 años, ya Juan. Anas ibn Malik murió a los 120 y tantos años, se me olvida exacto la edad, pero tenía 120 y tantos años cuando falleció radiyallahu an. Entonces, cuando Anas ibn Malik llegó a ser anciano y no tuvo el poder de seguir ayunando, pues empezó, él rompía su ayuno y no ayunaba y alimentaba por cada día del ayuno, él alimentaba un pobre, nada. Y aquí dice el Sheikh, y a aquellos que llegan a una edad grande donde ya su mente les falla, sea de una enfermedad o sea por la edad, ya no es obligatorio para ellos ni ayunar ni recuperar ni alimentar a nadie por el ayuno. Ya el ayuno ya no es obligatorio para él, por ser que Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo de que la pluma ya no escribe para, y mencionó a varios, al que está dormido y el aquel que su mente no está sana. Es decir, por ejemplo, la persona que está loca, o la persona que está en una coma, o la persona que está dormida, o la persona que ya su mente le falla. Entonces, cuando la pluma ya no escribe para ellos, ya no es obligatorio ni el salah, ni el ayuno, ni estas obligaciones normales que son de la sharia, que son obligatorios para nosotros los musulmanes,
hacer día a día. Naam. Y con esto termina el Sheikh y dice: le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concede a nosotros y a ustedes y a todos los musulmanes el entendimiento del din, la rectitud, la piedad, y buscamos el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de todo el mal, todo el mal que llega de nuestras almas y obras. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone de nuestros pecados y errores y fallos. Y Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala es el que puede hacer todo. Y el Sheikh termina diciendo: wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre su siervo y su mensajero, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus compañeros. Y con eso terminamos la charla del Sheikh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.